de discernir las consecuencias del modo en que la red está reprogramando nuestra forma de pensar. Lee a alguien. 3:58 AM. Estamos lejos de discernir. Lee a alguien. En la pantalla táctil, en la única luz viviente, una polilla gira y gira como ebria de sed. ¿Cuántos siglos han mutado las manchas de sus alas hasta llegar aquí, a este ahora, este delirio de cristal cuyas entrañas consumimos. No se trata de alguien, dice alguien. No existe el caso aislado. Ahora todo está en plural, incluso lo ya escrito, sobre todo lo ya escrito. Existe el entramado, el tejido, la multitud de alguienes, sus voces, sus escritos, sus yoes proyectados, inyectados. En la página ha fallado, está corrupta. Si se abre el canal, es una luz de ojos. Escucha la saliva, sintoniza el desastre.